El glaucoma es una neuropatía óptica. Precisamente una neuropatía porque el órgano diana, o el órgano dañado, es el nervio óptico. Se caracteriza por cambios estructurales a nivel de ese nervio óptico que se traducen en cambios en la función visual, sobre todo en la visión periférica, y cuyo factor de riesgo más común o que con mayor frecuencia está asociado a esta enfermedad es la hipertensión ocular. Yo asistí a consulta para ver si me graduaba la vista, porque ya por la edad uno va teniendo afectaciones y eso. La doctora decidió también chequearme, hacerme un fondo de ojo, y de ahí surgió la problemática que presentaba problema en el nervio óptico, y por consiguiente se me tomó la presión ocular y me dio elevada, lo que se determinó que tenía un problema de glaucoma. El glaucoma es una enfermedad de los ojos que se caracteriza generalmente por el aumento patológico de la presión intraocular, por falta de drenaje del humor acuoso, y tiene como condición final común una neuropatía óptica que provoca la pérdida progresiva de las fibras nerviosas del nervio óptico y cambios en su aspecto. La mayoría de las personas afectadas no presentan síntomas en las primeras fases de la enfermedad. La aparición de defectos en el campo visual o pérdida progresiva de la visión puede significar que la enfermedad está en un punto avanzado de su evolución. Es inusual que exista dolor ocular en el glaucoma crónico, pero es frecuente en el glaucoma agudo, el cual sí puede ocasionar intensos síntomas desde su inicio. Filgueira es un paciente que asiste en el año 2012 a cambio de cristales. Es profesor y el uso de su visión pues hacía que con frecuencia asistiera a cambiar sus cristales. Nos llama la atención eso y decidimos entonces realizar un examen físico ocular completo. Cuando realizamos el fondo de ojo, pues vimos que tenía signos en su fondo de ojo, específicamente en nervio óptico o papila, característicos de glaucoma. Los problemas que tenía es propio de la visión de la edad que va transcurriendo y pensaba que era determinada por eso, porque verdaderamente síntomas relacionados con la enfermedad no tenía, ya que está la enfermedad, en el caso mío que es de ángulo abierto, es prácticamente asintomático, no, hasta que ya está muy elevada que se va reduciendo el campo visual, y por consiguiente esa fue mi situación. El glaucoma se clasifica de varias formas. En el momento de la aparición, por ejemplo, se diagnostica el glaucoma congénito, el glaucoma infanto-juvenil y el glaucoma del adulto o glaucoma crónico simple. Si tenemos en cuenta el mecanismo de producción, podemos clasificarlo en glaucomas de ángulos abiertos y glaucomas de ángulos cerrados. Si los clasificamos en el estadio ya que se encuentra la enfermedad, pues está el estadio incipiente, en desarrollo, y el glaucoma avanzado o absoluto, en aquel que ya el paciente no tiene visión. En el caso de los glaucomas de ángulos abiertos, que es el glaucoma de mayor frecuencia, más del 90% de los glaucomas diagnosticados son de ángulos abiertos, la enfermedad cursa asintomáticamente. El paciente generalmente no aqueja ningún tipo de síntoma y generalmente asiste a la consulta por otra causa. Y realizamos un fondo de ojo por alguna otro motivo y entonces es que comenzamos a sospechar. También nos basamos en los factores de riesgo que existen en la población general, y cuando detectamos un paciente que tiene varios factores de riesgo, pues entonces vamos a la búsqueda activa de eso. También en nuestro pueblo existe un nivel ya de conocimiento de salud elevado, y los pacientes, por ejemplo, familiares de los pacientes glaucomatosos asisten espontáneamente a la consulta. Y los médicos de atención primaria también, cuando tienen pacientes de alto riesgo que tienen antecedentes familiares importantes, pues también nos los envían. Y así es como se logra
el diagnóstico del glaucoma primario de ángulo abierto. Se me puso tratamiento para el glaucoma, que consistía en gotas colirio, ¿no? Por ejemplo, inicialmente se me indicó timolol, echándome en los dos ojos, dos veces al día. Posteriormente, el ojo izquierdo sí se dio y se mantuvo la presión en los niveles adecuados, pero en el ojo derecho no, a pesar de que se me cambió el tratamiento por dorsolamida con timolol, pero el ojo derecho no se dio a los valores normales de la presión, por lo que fue necesario una intervención quirúrgica. Iniciamos su tratamiento médico, pusimos colirios que se ponen en estos casos antihipertensivos locales. Comenzamos por un colirio único con una dosis mínima y vamos chequeando entonces la presión ocular y los cambios estructurales que pueden aparecer en el nervio óptico y no era posible controlar su enfermedad. Aumentamos la dosis, sumamos otro colirio antihipertensivo y logramos control de su ojo izquierdo, de estas cifras de presión intraocular. Pero el ojo derecho siempre mantuvo cifras muy elevadas de presión, a pesar de que sabíamos que era un paciente muy disciplinado, que cumplía con su tratamiento médico, y decidimos entonces realizar una intervención quirúrgica, explicándole en este caso al paciente que era necesario esta intervención quirúrgica para poder controlar su presión intraocular y así de esta manera favorecer el curso de la enfermedad o detenerla al menos. Existen factores de riesgo llamados factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores. Los factores de riesgo mayores está precisamente la presión intraocular. Está el espesor corneal. Se dice que cuando hay una córnea fina, pues también hay un riesgo elevado a padecer de glaucoma. Y el aumento de la relación copa-disco o llamada excavación en la cabeza del nervio óptico. Estos son los factores de riesgo que hoy en día se toman en cuenta para el diagnóstico o la sospecha de la enfermedad. Y los factores de riesgo menores están los antecedentes familiares, la edad, tiene una relación proporcional con la edad. A medida que aumentamos, tan es así que se dice que hay una prevalencia en la población mayor de 40 años de 1 a 2% de la población la padece. Sin embargo, los pacientes mayores de 70 años, este riesgo se eleva hasta un 3, un 4, incluso un 5% en algunas poblaciones. Está la raza negra, que la padece 4 veces más que la raza blanca. Algunas enfermedades concomitantes como son la diabetes, la hipertensión, también la miopía, también los pacientes con miopía tienen un riesgo de 6 a 8 veces más de padecer la enfermedad que los pacientes que son emétropes o que no tienen ningún defecto refractivo para el caso de glaucoma de ángulo abierto. No así para el caso de glaucoma de ángulo cerrado, que son entonces hipermétropes. Son pacientes que tienen ojos pequeñitos, tienen el defecto refractivo de una hipermetropía, no ven bien de cerca, y es más frecuente en el sexo femenino y están siempre en riesgo de padecer este tipo de pacientes de un glaucoma de ángulo cerrado. Verdaderamente, siempre la doctora me explicó que esa operación no conlleva a mejoría de visión, ya que el glaucoma tiene una característica que va afectando el nervio óptico y a la vez que ya se pierde esa visión no se recupera. Realizamos la intervención en el centro oftalmológico de nuestro hospital y el paciente evolucionó satisfactoriamente hasta la actualidad, que se mantiene en consulta. Asistimos entonces a su recuperación. Mantenemos el ojo izquierdo con tratamiento médico, mientras el ojo derecho se ha mantenido sin tratamiento antihipertensivo desde el mismo acto de la cirugía. Yo considero y le recomiendo a todo el que padezca de glaucoma que asista sistemáticamente a las consultas, que siga el tratamiento, porque como en toda actividad
lo fundamentalmente aquí es la disciplina que usted siga, el rigor con que siga, las normas que se establecen, ya que eso garantiza que se mantenga la presión dentro de los niveles estables, que es lo que, de lo contrario, de alterarse el tratamiento, puede provocar que la presión vuelva a tomar niveles elevados y eso conlleva a que se vaya dañando el nervio óptico y por tanto la visión se vaya afectando cada vez más. Y hay que tener en cuenta que este padecimiento trae consigo que la visión que se pierde es irreversible. No hay forma de recuperar ya lo perdido. Yo quisiera hacer un llamado a la población para asistir a sus áreas de salud con los oftalmólogos, todos aquellos que tengan factores de riesgo para detectar tempranamente la enfermedad. Porque realmente el arma más potente que tenemos para luchar contra esta enfermedad que es devastadora es precisamente el diagnóstico temprano.